De cara al examen, sobre todo los nervios que te pueden jugar una mala pasada, porque una pregunta en nuestro caso te supone la bajada o subida de casi 100 puestos. En el PIR tenemos muy pocas plazas, o sea que un poco el factor suerte también, yendo relajado al examen y sobre todo para que se vea reflejado todo el esfuerzo. Yo creo que lo más difícil al final es que es un temario muy amplio, pero en concreto, pues quizás tratamientos, probablemente. Estabilidad emocional, yo creo, y sobre todo confiar en uno mismo que se puede sacar. Me imagino que la paciencia, ¿no? De estar aquí, pues los años que te toque y no cansarte y conseguir seguir concentrándote.